Muy buenas amigos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a continuar con Octopath Traveler 2. En el último capítulo habíamos quedado tras la historia de nuestro amigo Hikari, cómo abandonó su pueblo tras el golpe que hizo su hermano a su propio padre. Y ahora aquí lo tenemos en el grupo. Y nuestro objetivo del día de hoy sería... Estamos aquí en ventas de Ryu. Alcanzar Pepitalia. Por lo cual vamos a llegar hasta acá arriba y después a tomar por esta ruta hasta acá arriba. Al final el objetivo sería alcanzar Agrovalle, que es la historia cruzada entre Casty, nuestra amiga y Ochet. Así que vamos a ello. Tenemos que entrenar bastante a Hikari, bastante chiquito. Lo tenemos a ver en cuánto. Nivel 7. Vaya desfase de nivel tiene nuestro amigo. A ver, si no me equivoco, tiene que ser por aquí. Bueno, no, no es por aquí, pero tenemos cofrecito, así que vamos por él. Bien, un suero amplificador, nada mal. I shall be your opponent. My turn. Va subiendo de a poquito nuestro amigo Hikari. Con algo de paciencia va subiendo. Ya estamos aquí, así que ahora nos toca tirar hacia arriba. Sendero meridional de Pepitalia. Muy bien. Estamos bastante cerca de nuestro objetivo. Chicos, se me olvidaba. Si últimamente no estoy subiendo vídeos de lo que son las series, ha sido porque he tenido bastante problemas por acá. En lo que es cuestión de tiempo, trabajo y todo ello. No me ha dado tiempo para subir series. Las series activas que tengo son Octopath Traveler 2 y de Legend of Nayuta, ya que God Eater 2, como puse en el vídeo, en el último vídeo que subí, lo voy a cancelar. Como dije, el juego no es un mal juego, sin embargo es demasiado lento y no me incentiva a continuarlo. Es una lástima porque la historia en sí del juego es bastante interesante, es de la misma línea o parecido al Code Vein, creo que se llama. Pero es la jugabilidad, lo que es eso de regresas al lobby, historia, nueva misión. Lobby, historia, nueva misión y repite hasta el cansancio, como que no es conmigo. Prefiero los juegos que son simplemente...
como el Scarlet Nexus, que jugábamos también por el canal, una de las primeras series grandes que traímos por el canal. I know no cure. Echo de Vein sería un juego que sí me gustaría traer, pero es que no le dan rebaja por Steam, pero es que ni de locos. Yo creo que la publisher del Echo de Vein es alérgica a las rebajas. Vamos a grabar por aquí. Todo parece indicar que ya aquí mismo está Pepitalia. Sí. No va a ser un vídeo muy largo, porque nuestro objetivo ya está cumplido, que era llegar aquí, y básicamente quería agarrar este vídeo para actualizarlos del por qué no he estado subiendo series. Pero en lo que tenga tiempo voy a ir actualizando esto, lo que es Octopath Traveler y Nayuta. Quiero terminarlos. Ha empezado la historia secundaria, no me fijé qué era. Y esto es... Rayos y truenos. ¿Qué va a ser de mí ahora? Me había partido el espinazo reponiendo el inventario, pero ha venido un farsante y me lo ha birlado todo. ¿Qué es birlado? No me entero de qué es esa palabra. ¿Cómo me ha dicho que era compañero de trabajo? He bajado la guardia, qué tonto he sido. Ah, ese tiene que ser el personaje de... personaje que vamos a conseguir en esta ciudad. O recupero la mercancía o el negocio se va a pique. Pues amigo, ¿qué te puedo decir? Vamos directito aquí a ver si tenemos una actualización de arma, aunque yo creo que de dinero sí, estamos... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Arco colosal, me gusta cómo se ve. Pero mírale el daño, oiga. 181 y el crítico sí sube un poquito, pero no compensa. Arco corto tampoco compensa. Escudo de bronce. Ajá. Me baja la defensa, me baja la defensa elemental, me baja la velocidad y me sube solamente 100 puntos de vida. Como que no. Sombrero de plumas, daño elemental, sube la velocidad, pero me baja la defensa. Compensa la velocidad, quizás. Estamos sacrificando 5 puntos de defensa por casi 11 de... o 10... No, 7, 8 por ahí de... son. Yo creo que sí compensa, más que nada por los check. Vamos a comprarse los check. ¿Y capa del viajante? No. La capa del viajante baja demasiado lo que es la defensa física. No compensa. ¿Y aquí qué tenemos? Esto nada más sube punto de vida, es bastante meh. Ataque elemental, 141, precisión, tampoco me interesa. Este más como para magos. Pero es que todos estos lo que tengo son de daño físico. He trabajado toda la vida en las minas, pero tuve que jubilarme por el lúmago. Pobre de ti, amigo, te entiendo. Vamos a grabar por aquí. Vamos a intentar encontrar a nuestro amigo, que me apuesto a que debe que está por aquí cerca ya. Por cierto, amiguetes, tenemos Patreon. Está en la descripción, por si desean apoyar. Tenemos dos rangos por ahora. Los beneficios, lo básico, como todo Patreon que comienza, su nombre al principio de cada serie, mi agradecimiento por supuesto. Y si quieren apoyar un poquito más, tenemos el segundo tier, que es más que nada para ayudarme económicamente, si así lo desean. Pero como siempre he dicho, un simple like, un comentario es más que suficiente. A ver qué se cuentan estos dos. No, están ahí de... El otro día me pasó algo muy divertido. Ah, te lo cuento. Pues no me ha contado nada, amigo. Pepitalia, fundición. Vamos por acá arriba, entonces.
un lugar bastante sospechoso. Y el viejo este está de adorno. Claro, por supuesto. Vamos de regreso a Pepitalia. A ver si encontramos a nuestro amiguete. Se supone que está en este mapamundi. A ver. Sí, aquí está, pero ¿dónde? ¿En qué lado? Y esta es una ciudad de nivel 1. Con razón el equipaje es bastante fome. Vamos por acá adentro. ¿Aquí será quizás? Esto tiene cara de taberna, pero está más vacía que... Madre mía, aquí no hay nadie. ¿Aquí? ¿Y eso para dónde va? Minas de plata abandonada, nivel 2. Ah, vale, vale, que tenemos un radar acabado. Estoy tonto, es que ni me entero. Vamos por acá arriba, este está aquí arriba contemplando yo no sé qué, pero a ver cómo le llegamos. Bueno, aquí tenemos a nuestro nuevo amiguete, que claramente se nos va a unir al grupo en cualquier momento. Así que vamos a ver su historia, a ver qué nos cuenta. Y lo más posible es que nos cuente su historia, y eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Vamos a hablarle. Y ahí vamos. Oh, howdy there, friend. What can I help you with? Well, now, you've got a special look about you. That well-worn bow of yours tells me you've hunted down more monsters than a merchant has wares. Lady luck must be shining down on me, because it ain't every day you meet someone like you. The folks around these parts call me Particio. I'm a merchant, and I'm getting ready to hit that dusty trail. You see, I've got big plans and big ideas. Too big to handle alone. I was hoping I'd find a dependable sort like you to accompany me on my travels. You really mean it? Thanks, partner. Particio, at your service. I'm the man who's gonna save the world from the devil they call poverty. Vale, esta es la historia de Particio. Si elige no, podrá comenzar la historia más adelante. Sí, eso lo sabemos. Podemos ir a la taberna y comenzar la historia de él, que eso es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo. Pero muy bien, tenemos ahora a otro compañero. A ver qué nos dicen por aquí. Además de sus habilidades de mercader, Particio puede utilizar las siguientes habilidades. Acción de senda día, comprar. Te permite obtener objetos de otras personas. Acción de senda noche, contratar. Te permite llevar a otras personas contigo. Es parecido a lo de Ochet, pero es que nunca lo he llegado a utilizar. Talento, buen negocio. Te permite disfrutar de ciertas ventajas en los negocios según la persona que te acompañe. Potencial, viva voz. Recupera todos los PI al instante. Nada mal. El problema, el nivel. Nivel 1, nivel 9, Hikari. Estos dos están bastante chiquitos, así que tenemos que meterle un buen leveo. Voy a grabar y voy a ir dejando el vídeo por aquí, amigos. Esto es un vídeo cortito. Solamente era llegar a Pepitalia, que ya lo hemos logrado, y encontrarnos con nuestro amiguete aquí. Intentaré traer otro vídeo de Octopath Traveler, a ver si me lo permite el tiempo. Como ya expliqué, estoy bastante ocupado últimamente, muchísimo. Pero si tengo tiempo, voy a intentar traer Octopath Traveler. Si no, les traigo otro capítulo, pero sería no comentado. Aunque mi idea es traer series de ahora en adelante comentadas, pero... es que es complicado. En todo caso, en el Patreon tenemos una encuesta sobre qué juegos traer. Tenemos entre dos. Tenemos el Atelier Sophie 2, que ya se los tengo guardadito por allí. Se los había prometido ya hace un tiempo, de que terminamos el primer juego. Podemos traer el Atelier Sophie o el Yomawari. Que el Yomawari nosotros traemos por el canal el tercer juego. Muy bueno.
mundo abierto, bastante pixelar, historias oscuras, exploración a tope, buenísimo el juego. Ahora se me ha antojado traer el Yomawari 2, pero como no podemos traer los dos al mismo tiempo, le he hecho una encuesta por si quieren pasarse. Y pues nada más, amigos, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Muchísimas gracias a todos los que se han pasado. Si les ha gustado el vídeo, dejen su like. Si les gusta mi contenido y desean apoyarme, suscríbanse, que me ayuda un montonazo. Y nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.